Gracias, muy buenos días. Vaya que hay mucho por hacer en el tema menores. Y no solo lo decimos por esto que detonó, digamos, el domingo, la situación que se dio en Capullos. Ahí también, obviamente, el hecho de que se abran un poco los ojos, que se revise por parte de Derechos Humanos en las tres instalaciones que tiene el DIF para atender a menores en estas condiciones. Es importante que se revise, y lo hemos dicho ya varias veces, para no ser cansado no lo voy a repetir, si adentro se están llevando a cabo las cosas de manera correcta, si no hay maltrato a los menores y si las personas que están encargadas de Capullos son las más capacitadas, si se les paga bien, si no son simplemente algunos infiltrados o personas que metió Jaime Rodríguez y pues, su esposa Adalina, que también se hablan ahí algunas cosas de que en su momento de Capullos salían algunas mercancías que eran propiedad o que eran originadas en, por donativos de muchas personas al DIF, en fin. Pero ayer, mientras todos esperábamos o teníamos ese tema en la cabeza, afuera del evento en el que estuvieron todos los principales encargados de la aplicación de la justicia en Nuevo León, protestó un grupo de padres. Eran cerca de 30 padres de familias que exigen ver a sus hijos en Navidad. Fue una protesta pacífica ahí afuera del edificio del Poder Judicial. Ellos dicen que están cansados, no han podido ver o convivir con sus hijos mientras obtienen o no la custodia en medio de un proceso de divorcio. Hace un par de meses contábamos aquí que año y medio después de iniciada la pandemia, una de las casas de convivencia, bueno, ninguna de las casas de convivencia en la que los padres o las madres en medio de un divorcio pueden ver a sus hijos, estaban abiertas, que todo estaba cerrado. No se comprendía entonces el hecho de que los menores, por el COVID, no pudieran asistir a ver a sus padres de manera presencial, pero sí pudieran estar en un cine, en un parque, en un restaurante, los menores acompañando a sus hijos, incluso los menores acompañando a sus padres, incluso viajar. Después de mucho pedir y de mucho insistir, Arturo Salinas y el Poder Judicial abrieron estos centros de convivencia, pero ¿qué cree? Han pasado dos meses y todavía no pueden ver los padres a sus hijos. Argumentos o pretextos ha habido muchos. Algunos muy puristas, que si este documento, que si este otro, que si la prueba COVID, que si se pueden exteriores, que si se pueden interiores. Y así ha sido la historia, un auténtico viacrucis para que padres puedan ver a sus hijos o hijas desde hace ya más de año y medio. Vaya que hay que hacer algo, vaya que hay que revisar los procesos, porque es muy importante entender que por encima de todo está la salud de los menores, hablamos particularmente de la salud mental. E independientemente de cómo haya sido la situación y los problemas entre un marido y una esposa que provocaron su separación, todos lo sabemos, los hijos ni tienen la culpa, y tampoco tienen por qué salir perjudicados. Ojalá que se revisaran los procesos, ojalá que en esta Navidad, en este Año Nuevo, estos padres puedan tener esa convivencia y no solamente lo hagan a través de un celular o de una computadora. Que se tome en cuenta estos padres, obviamente debe haber argumentos legales para no permitirles eso, pero también obviamente puede haber algo que pueda mejorar, que pueda reformarse. Si se piensa con empatía, en que se trata de los derechos de los menores. Que pasen muy buenos días.